Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca, que sabéis que es vuestro canal. Como veis, tanto en el enunciado como en mi rostro, hoy lo que os vengo a traer es el primer look, la primera propuesta de look para Nochevieja. No, como veis también, no es un look muy cargado, es un look pues digamos bastante sutil, bastante con trabajo, pero sencillo a la hora de llevarlo. Y espero que os guste. Todos los productos los tendréis en la cajita de información. Quería daros las gracias y aprovechar este vídeo porque es el inmediatamente siguiente al tag que hice con Susana, con Susana Makeup, por la gran acogida que ha tenido. Muchísimas gracias de todo corazón. Ha sido para nosotras dos una ilusión tremenda y sobre todo para las dos, pero para Susana. La verdad es que como es jovencita en YouTube, pero dentro de poco va a ser una de las grandes, seguro. Bueno, pues yo estoy encantada. Ha sido un placer trabajar, iba a decir, no es trabajar. Ha sido colaborar con ella, de verdad, de todo corazón. Sé que me enrollo mucho, así es que ya tan solo, de verdad, de todo corazón, gracias, gracias y gracias por esa gran acogida que ha tenido el vídeo en todos sus aspectos. Gracias en nombre también de mi marido, por supuesto, que hizo la edición con todo su cariño y con todo lo que él sabe. Pretendió ni más ni menos que hacer algo que fuera bonito, que nos gustara a las dos, y ambas estamos de acuerdo en que quedó unos vídeos en el tema de edición muy bonitos. Así es que le doy las gracias a mi marido de todo corazón. Y bueno, pues vengo ya con este primer look de Nochevieja. Espero que os guste. Tenéis a continuación el paso a paso. Cualquier duda, sugerencia, fallo que veáis, por favor, a vuestra disposición, me lo dejáis en comentarios. Y yo, de verdad, ya está bailando, o sea, para que luego digáis que ¿cómo se llama? Cuadros, se ve a mi marido bailar. Bueno, quiero que sepáis que se va bailando, ¿eh? Así es que, bueno, pues muchas gracias por todo y os dejo con el paso a paso. Un beso muy fuerte. Gracias por estar ahí un día más, de verdad. Hasta ahora. Bien amigos, pues comenzamos con el maquillaje, si os parece. Voy a deciros los productos que ya llevo en la cara, puesto que lo llevo un poquito adelantado. Pero vamos, que son cosas que ya conocéis bastantes de ellas de otros vídeos míos. Así es que, bueno, como precorrector, me da hasta vergüenza ya el Fake Up de Benefit como precorrector de ojeras, porque esa noche, en fin, una tiene que estar guapísima. Yo opto por la prebase de LumiMagic para luminosidad. Luego nos pondremos el fijador para fijarnos todo el maquillaje, pero bueno, como luminosidad para esa noche tenemos que estar radiantes y con toda la esperanza del mundo. De ahí el verde, para que el nuevo año nos venga mejor. LumiMagic de L'Oréal para dar luminosidad, por supuesto, una base de lujo. Y yo, por lo tanto, cogido esta, que es la de Guerlain, la Baby Glow Meteorite, que bueno, ya veis cómo queda, que queda una auténtica preciosidad. Y bueno, pues os tengo que decir que en los labios llevo el Carmex, para que estén hidratados mientras que se hace el resto de la cara, del rostro. Y ya llevo en este párpado, porque en este ya lo llevo todo, esta prebase de NARS. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el maquillaje. Puesto que tengo este ojo, voy a hacer ante vosotros, y voy a subir el zoom, no más, porque si no luego a la hora de editar me muero. Bien, vamos a empezar con una paleta especial, aunque realmente veis que es un maquillaje de fondo verde. O sea, yo he querido que el protagonista sea el verde, pero con una cierta sutilidad. No nos vamos a pasar. Y por lo tanto, vamos a utilizar, quien la haya comprado, la paleta Monarch de Kat Von D. Va a ser mi aliada en este caso. No os voy a poder decir el nombre de las sombras para no estar para acá y para allá. Quizás a la hora de editar el vídeo os las vaya poniendo. Por orden, ¿eh? Y bueno, pues ya sabéis, esta preciosidad de paleta es una auténtica maravilla. Las sombras son divinas, se trabajan maravillosamente bien,
Y bueno, pues sin más que decir, vamos a empezar. Tomamos un pincel de estos de Deli Plus o un pincel de para la aplicación de sombras que sea grande y voy a tomar esta primera sombra que es en color vainilla y me la voy a aplicar por todo el párpado, tanto móvil como fijo. Y así. Bien, una vez que ya está aplicada la sombra, vamos a el primer color de transición. Vamos a empezar hoy por las transiciones. Y para ello voy a tomar esta sombra, que es, digamos que, un tono dorado. Es un tono dorado, más bien. Y con este pincel de Sigma, el E45, tipo Goli, tipo llama, mejor dicho, un poco más grande. Cojo un poquito nada más de la sombra. Voy a quitar un poco de exceso y marco el comienzo de la cuenca. Cojo un poquito más. No se me está viendo mucho. Os hago un poquito más de zoom, a ver qué tal. Es que de luego a la hora de editar me da miedo terrible. Y con el pincel cogido prácticamente desde el final para que haya suavidad en la aplicación, tenemos ya el primer color de transición. Bien. Con el mismo pincel, vamos a limpiarlo un poco en un Kleenex y cogemos esta sombra, que es la que hizo que yo cogiera esta paleta. Es un tono caldera, no sé, es un tono muy especial. Caldera, naranja, oscuro, en fin. Es un tono de teja, en fin, algo muy especial. Y vamos a coger un pelín. Siempre quitando exceso y vamos a ponerlo por encima. Así, mejor. Del que hemos puesto, del dorado, ¿vale? Y ya bajando un poquito hacia las pestañas, no mucho. Hasta el lagrimal. Vale. Siguiente paso, dejamos a un lado de momento esta paleta y nos vamos a esta sombra de Kiko. Esta sombra de Kiko, que es de la colección Supreme. Me parece que es de las navidades pasadas. Es el número 03. Exquisite Jasper Green, que es una sombra auténticamente maravillosa, es esta que viene en este packaging tan divino, tan bonito, tan de alta categoría, para ser de Kiko, y que tiene esta tonalidad. Es un verde, como veis, dorado, vamos a decirlo así. Bien, pues con esta sombra vamos a tener una súper precisión. Y para ello, pues yo he cogido este, o tomado este pincel de Essence, que puede ser cualquiera el que vosotros tengáis biselado. Y voy a ir trabajando la sombra con muchísima precaución porque es una especie de crema sombra. En vez de utilizar un jumbo, si no tenéis esta crema, podéis utilizar un jumbo o una sombra en crema en color verde. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Cogemos y vamos hacer primero lo que es un triángulo. Lo pasamos por la cuenca
Seguimos con la sombra. Y ahora, en el lagrimal, también vamos a aplicar este color. Seguimos trabajándola. Poniendo el pincel así, vamos subiéndola poquito a poquito, con el ojo abierto para que sepamos que se nos va a ver la sombra. Y ahora no el pincel así, sino así, vamos a trabajar la sombra. Podéis hacerlo con otro pincel que vosotros veáis cómodo o con el que podáis hacerlo mejor. Yo es que voy probando técnicas, aquellas que me gusten más, aquellas con las que yo encuentre mejores resultados. Y hoy se me ha ocurrido así. Vamos a irnos otra vez a lo que es el lagrimal. Y vamos trabajando la sombra, metiéndola más o menos hasta donde empieza el iris del ojo. La volvemos a pasar por la cuenca. Y seguimos trabajando la sombra. Y ahora perfilamos las pestañas superiores con esta sombra. Ya os digo, la podéis sustituir por un jumbo o por una sombra en crema. Si os gusta este color, pues este color. Si no, podéis variar los colores que veáis, podéis variarlos si os gusta la técnica o cómo queda. Como veis, vamos formando pues un pequeño huequito en el centro. Y vamos a trabajar lo que es la sombra verde. Y ahora, una vez que ya está, pues cogemos la misma sombra, el mismo pincel, y nos vamos a delinear las pestañas inferiores. Uniendo. Así queda. Bien, pues ahora, una vez que ya está aplicada esta sombra, que ya no vamos a utilizar más, vamos a coger un pincel de difuminar. Por ejemplo, yo este voy a coger este de Essence, vosotros el que queráis, y vamos a trabajar la sombra de manera que se difuminen los tres tonos que hemos puesto. Así es que he cogido este de Essence, como podía haber cogido cualquier otro que fuera durito, durito. Yo utilizo tipo boli, pues y una vez trabajada ya la sombra, como veis, habiéndose integrado bastante bien los tres tonos que hemos utilizado, lo que vamos a hacer va a ser en el centro del párpado móvil, justo donde está el huequecito ese que hemos dejado, vamos a utilizar de nuevo la sombra esta en color vainilla,
Aquí la veis bien. Con el mismo pincel que hemos utilizado antes. Y justo en ese trocito nos ponemos esta sombra vainilla. Formando como lo que es el centro del ojo. ¿Veis? Bien. Y ahora cogemos Glitter Glue o cualquier otro producto que vosotros utilicéis para la fijación de glitter, porque vamos a utilizar glitter, es noche vieja, vamos a utilizar glitter. Y vamos a, con el propio dedo, yo lo voy a aplicar con el propio dedo. Más que nada porque lo quiero calentar. Y justo en la parte blanca, o sea, en la parte de beige, voy a aplicarme el glitter. El glitter glue. Esperemos que sea suficiente. Así es que ahora, con un pincel para aplicar, sintético para aplicar glitters, yo voy a coger o utilizar este de Too Faced. Me encanta. Para mí es el glitter más bonito que hay en el mercado. No sé si estará todavía. Se llama Nude Bean. Nude Bean. Es precioso, me lo compré hace un montón de años, pues al inicio también del canal, como casi todo, y la verdad es que lo he utilizado en muy pocas ocasiones, pero cada vez que lo he utilizado, bueno, es que es fabuloso. Fijaros qué aspecto tiene este glitter. Es en tono dorado, con unas también partículas en plateado, en rosa, bueno, no sé, es que es como una combinación. Es algo maravilloso, de verdad. Voy a ver si lo podéis ver así. Es un glitter fabuloso. Antes de que se me seque, voy a utilizar este pincel, que es sintético. Cojo un poquito. Y solamente lo aplico en la parte que hemos puesto el glitter glue. Es que es el glitter más sutil de todos los que tengo, de verdad. Me compré dos torres de glitters, y no he encontrado ninguno que sea tan bonito y que quede tan bien como este. Paso a los pigmentos, pero de glitter, la verdad es que este queda, fijaros. Fijaros el aspecto del ojo. Queda algo maravilloso. Bueno, pues una vez que ya hemos aplicado el glitter, yo creo que ya no hace falta nada más. No vamos a recargar el tema. Disculpadme porque como siempre me estoy resbalando. Bueno, pues vamos a coger otro pincel, el mismo que hemos utilizado para aplicarnos las sombras, digamos, claras de la paleta Monarch. Y voy a utilizar en este caso este tono, a ver si lo podéis ver bien, que realmente es un tono, digamos, marrón, color carne, vaya, color carne, con sutiles destellos que realmente no se van a apreciar, ¿vale? Ya os digo que os pondré en la cajita de información, junto con todos los productos, el nombre de las sombras que he utilizado para que aquellas personas que tengan esta paleta la puedan usar. Lo dicho, cojo, siempre quito exceso y nos vamos al bajo ceja como terminación. Y una vez que hemos aplicado, con el pincel así, no así, terminamos de mezclar todos los tonos y hacer la forma del ojo. Cogemos la cantidad que nos sea necesaria
para llevar a cabo esta fusión. Nos ponemos también un poquito en el lagrimal. Y cuando ya veamos que está suficientemente definido, que la degradación de colores es armoniosa, lo dejamos. Vamos a ponernos también por aquí debajo. Bien, por aquí debajo, como habéis visto, primero me he puesto el verde de Kiko. El verde de Kiko. Bien, pues ahora con este pincel de Kirei voy a hacer una mezcla entre estos dos tonos, el dorado y el teja, vamos a decirlo así, porque también son los que hemos utilizado en la transición. Entonces, voy a hacer una mezcla de los dos. Quito el exceso y con mucha sutilidad me lo paso ¿veis? También por encima del verde. Nada más. Para que haya una sintonía, vaya. Y bueno, pues vamos a difuminar un poco. Bien, en la línea de agua vamos a utilizar un tono dorado. Vosotros podéis utilizar el que queráis. Yo voy a utilizar este tono dorado que además tiene una pigmentación bárbara. Es de Makeup Store. Su nombre es César. César. Y bueno, pues tiene una pigmentación, ya os digo, bárbara. Así es que en la línea de agua inferior vamos a ponernos este dorado. Y en la línea de agua superior, yo voy a utilizar este Super Shock de Avon, perdonad, en negro y voy a delinearme la línea de agua superior. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, el ojo ya está, respecto a sombras terminado, vamos a coger un Eyeliner. Vosotros sabéis que para mí es fundamental. Y por lo tanto, puesto que hay tanto colorido, yo me inclino por un Eyeliner negro. Voy a utilizar este de Kat Von D, esta mini talla que me regalaron en Sephora. Ya sabéis que yo no soy como muy de este tipo de delineadores, pero la verdad es que no me va mal. Vamos a ver si tenemos la misma suerte en este ojo que hemos tenido en este. Bien, bueno, pues no ha quedado muy, muy desigual. Y ahora, como habéis visto, me he prolongado el Eyeliner por aquí abajo y lo que voy a hacer va a ser extenderlo al resto de lo que son las pestañas inferiores con un pincel biselado. Este es de Deli Plus, de los antiguos, y antes de que se seque, bien, bueno, pues así queda. Así es que voy a hacer ahora, porque esto ya lo sabéis, voy a hacer ahora lo que son las cejas, que lo voy a hacer con el
el 433 de Dior. Y ahora vuelvo. Pues ya así hemos también conseguido que el eyeliner se haya secado, con lo cual voy a coger mi rizador, que es de, a ver, de Jolly Box. Me va aguantando muy bien y de momento no he pensado cambiar, así es que voy a rizar bien las pestañas. Y la máscara que voy a utilizar en esta ocasión es sin duda alguna la de Rituals, porque me está fascinando. Bueno, estoy encantada con ella. Deja unas pestañas increíbles. Por supuesto, si vosotros optáis por las pestañas postizas, puesto que es una noche de fiesta, sería totalmente apropiado. Yo me voy con mi máscara de Rituals. Y una vez aplicada ya la máscara, pues ya tenemos lo que son los ojos. Así es que voy a bajar un poquito el zoom y nos ponemos con la cara. Veis que ya he bajado un poco el zoom y bueno, vamos a empezar por el corrector, que en esta ocasión el que voy a utilizar es el borrador de Maybelline, que lo tengo estropeado porque el caso es que sí que baja, pero no sé, de una forma como muy extraña. Y entonces lo que voy a hacer va a ser cogiendo mi pincel, este de Eva Eden, pues vamos a hacer como un pequeño triángulo. Y ahora, con el pincel, pues vamos a extender el corrector iluminador en condiciones. Y una vez ya que nos hemos puesto el corrector, vamos a lo que es el contorno, colorete, iluminador, aunque el iluminador va a ser aparte bajo mi punto de vista. Y yo lo que voy a utilizar para como corrector colorete va a ser este producto de Too Faced, que ya me lo habéis visto mucho, hace tiempo que no lo utilizo, es el Pink Leopard, pero para una noche en la que, bueno, pues tenemos que ir quizás un poco de prisa, sobre todo siendo amas de casa o incluso que nos vayamos fuera, pero hemos tenido que atender primero a toda nuestra familia y luego nos queda ratito para nosotros, pues yo creo que es el más apropiado, puesto que lleva ya todos los colores en uno. Por tanto, voy a coger esta brocha de colorete. Esta es de Zoeva, es la 126, y bueno, pues con toda la sutilidad del mundo voy a marcar primero un poco de contorno y luego ya extiendo a modo de colorete.
que os apetece poner más contorno, que os apetece, ya sabéis que yo no soy muy de contornos. Solamente con lo que es la puntita. Vamos distribuyendo el producto hasta lo que es, pues casi el comienzo de la patilla, vaya. También nos ponemos por aquí abajo. Sobre todo yo ahora que, en fin, mi cara es una manifestación de los kilos que estoy cogiendo. Y ahora vamos a hacer la otra parte. Si os gusta otro color, ya sabéis que a vuestra elección. Bien, ahora queda el como iluminador. Yo voy a tomar uno que me encanta, que es el de Marie Lumainseur. Lo tenéis muchas de vosotros y bueno, pues espero que os sirva también un poco de ayuda. La verdad es que es un iluminador precioso, muy apropiado para estas fechas. Y para aplicarlo voy a tomar, a coger este pincel de A coger recoger este. iluminador. Y vamos a aplicarlo por encima del pómulo, un poquito por el bajo ceja. Perdonad. Y bueno, iluminador ya también puesto. Y bueno, pues ahora vamos con los polvos de Kiko primero. Yo voy a utilizar los de Kiko, vosotras podéis utilizar los que creáis conveniente. A mí me encantan estos polvos. Y bueno, pues lo que voy a hacer en esta ocasión es utilizarlos fijando lo que es el maquillaje, no arrastrando, sino fijando lo que es el maquillaje. Son bastantes horas las que vamos a estar fuera de casa. Vamos a ponernos un fijador, pero no obstante, pues vamos a ver si podemos evitar en la medida de lo posible los brillos, sobre todo para aquellas personas que tenemos la piel mixta y que la zona T es bastante complicada. Con esta brocha de Real Techniques, que me encanta. Esta semana me he cogido yo la mayor parte de las brochas de Real Techniques para hacer estos mis maquillajes y estos tutoriales. Espero que os guste. Bueno, bien. Y ahora nos vamos, pues nos faltan los labios. Para los labios os voy a dar dos opciones: una en tono coral y otra en tono mucho más potente. Vosotros cogéis la que os parezca bien. Vamos a empezar primero, si os parece, en todo caso, a quitar lo que es los labios. Voy a delinear los labios con este perfilador de Mufe, que es el 13, una Aqualip, que es el 3C, y voy a tanto delimitar los labios, perfilar los labios, como rellenarlos.
Bien, tenemos un color muy natural. Podría ser otra opción, si os parece, este mismo color con un gloss encima y quedaría precioso. Yo voy a utilizar, me interesa para subir un poco el tono de este labial de Astor que me compré el otro día en Primor, el 404, que es un tono más bien coral. Y puesto que una amable suscriptora me ha pedido un look en el que se lleve un lápiz de labios coral, pues aprovecho para ver si le gusta este. Si no, podemos utilizar otro. Este es, digamos que es un coral muy, 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 muy nude. Por eso me pongo el tono marrón, pero muy, muy parecido a la carne, para subirle un poco al labial. Vamos a ello, a ver qué tal queda. Bueno, pues así quedaría esta propuesta con este labial. Os voy a hacer un pelín de zoom para que veáis. Espero que os guste el labial. Y ahora voy a hacer otra propuesta con unos labios mucho más potentes. Ahora vengo. Esta es la otra propuesta que os traigo de labios. ¿Cómo lo he hecho? Pues con el número 07 mate de Deli Plus, que aunque es un marrón, no es tan marrón. Y lo que he puesto debajo ha sido un perfilador de labios de color muy marrón oscuro. Marrón oscuro, un perfilador de ojos marrón oscuro. Bueno, pues me lo he puesto en los labios y he incrementado ese tono amarronado de este labial mate el 07. Y así quedan. Bien, y ya entonces sí que ya terminamos con lo más importante, que es fijar nuestro maquillaje. Voy a utilizar para ello el producto de Make Up Forever Mist and Fizz O2. Y así, amigos y amigas, queda uno de los primeros maquillajes que voy a subir para Nochevieja. Como veis, no es nada estridente, no es nada cargado. Sí que lleva trabajo, pero es un look, bueno, pues para aquellas personas que no les apetezca mucho cargarse en esa noche, sino simplemente pues estar arregladas, ¿eh? Espero que os haya gustado el tutorial. De verdad, de todo corazón, doy las gracias por todo lo que me estáis dando, por todo lo que me habéis dado este año, por todo lo que me seguís dando, gracias a las nuevas suscripciones que se están produciendo y que estoy encantada en fin, de tener más amigos con los que contar y a los que todos me pongo a su disposición, tanto los que siempre estáis ahí como los nuevos. Ya no me repito más y bueno, pues aunque voy a ser muy pesada, os voy a desear felices fiestas y feliz salida y entrada del año 2016. ¿De acuerdo? Un beso muy fuerte y hasta el próximo look de Nochevieja. Espero que os guste también. Hasta luego. Buenas tardes, amigas.